hacer otro amarre. Para esto vamos a necesitar la fotografía de tu ser amado, que aquí ya lo estaba yo llenando con esencias. Una vez que tengas tu fotografía y de tu ser amado, la vas a dividir, la vas a doblar en cuatro partes, ¿sí? Es importante que sea en cuatro partes, ¿por qué? Porque es para meter a tu vida a tu ser amado, es para que te busque. Y vas a asegurar la fotografía haciendo una cruz con alfileres, porque esto también simboliza el cruce de camino. Así, cuatro partes, los cuatro alfileres, dos alfileres con cuatro caminos. Y lo vamos a colocar dentro del frasquito. Esto es para que la pareja siempre esté en tu camino, ¿sí? Lo vamos a colocar dentro del frasquito. Y vamos a ocupar nuestra esencia de Quiéreme Mucho, ¿sí? Esta es una esencia que se llama Quiéreme Mucho. Y la vamos a meter, vamos a echar toda la esencia dentro de nuestro frasquito. Estas ya son unas esencias que vienen preparadas, obviamente, ¿verdad? Desde que las fabrica para poder tener, pues, prosperidad y amor. Vamos a colocarle canela en rajas, ¿sí? A nuestro frasquito también, en la parte de adentro, porque la canela, pues, también va a despertar el amor de nuestra pareja. Vamos a colocarle lo que es la canela, un poquito de rosas de Castilla, que también lo encuentras en las yerberías o en las botánicas. Sí hay rosas de Castilla, perfectamente bien. Y para este trabajo vamos a utilizar un poco de aguardiente. El aguardiente nos va a ayudar a limpiar las energías negativas que haya en nuestra relación. Siempre de repente puede haber, pues, brujerías, hechicerías, salaciones o envidias que por ahí nos tengan las personas, y el aguardiente nos va a ayudar a limpiar ese tipo de energías negativas, ¿sí? Es aguardiente de caña, te lo voy a enseñar. Por ejemplo, este es de la marca de León. Es aguardiente de caña, tequila, vodka, lo que encuentres. Y vas a mover tu frasquito pidiendo que la persona te quiera mucho, que esté contigo, que se quede contigo. El aguardiente, la canela, la esencia y las rosas te van a ayudar a que la persona piense en ti, a que no quiera estar con nadie más y que solamente tenga, pues, relaciones sexuales contigo. Este es otro trabajo hermoso que se hace con estas esencias poderosas y que los puedes realizar en tu casa. Lo guardas entre tu ropa, lo guardas por ahí entre una maceta de tu casa, lo entierras o lo guardas por ahí en tus calzones y lo dejas para siempre ahí, lo escondes muy bien y lo dejas para siempre ahí. Mientras lo tengas ahí, pues la pareja va a estar contigo, te va a querer mucho y te va a querer siempre. Suscríbanse, mis guerreros de luz, denle me gusta y regresamos.